Ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. El PRI y Partido Acción Nacional se comprometen a tener para el miércoles el nombre del fiscal anticorrupción, no aprobarlo, nada más a tener el nombre. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Fiscal anticorrupción en la Junta de Coordinación Política. Los coordinadores parlamentarios de ambos partidos, Fernando Herrera y Emilio Gamboa, rechazaron que el Senado se encuentre en falta por no haber realizado esta propuesta ante el Pleno antes de que el Sistema Nacional Anticorrupción entrara en funciones, como lo hizo hoy. Herrera Ávila resaltó que harán un esfuerzo por sacar este nombramiento, aunque insistió en que, más allá de elegir un nombre, el fiscal debe contar con las atribuciones necesarias para combatir la corrupción. Por el momento, dijo, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, puede participar en las tareas correspondientes mientras se define al próximo fiscal anticorrupción. Por su parte, Gamboa Patrón anticipó que pedirán que la sesión programada para este miércoles se suspenda a fin de que la Junta de Coordinación Política pueda discutir ampliamente este asunto. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por los detalles y por los comentarios. Nos vamos